el sector sindical costarricense se encuentra más unido que nunca. En este caso, Busco, Patajuste y Centrales Sindicales nos unimos en contra del odioso expediente 20.580, expediente que en este caso trae reformas fiscales en contra de la clase trabajadora. Y en esta línea de estrategia y de lucha estamos invitando a un primero de mayo de este año 2018 histórico, puesto que bajo el marco de la unidad, bajo una sola bandera sindical, vamos a salir todos juntos y juntas desde la Plaza de la Merced rumbo a Asamblea Legislativa para entregar no un pliego de peticiones, sino el pliego de exigencia a la clase trabajadora de este país por nuestra dignidad y por nuestro respeto. Hacemos un llamado a todo el Magisterio Nacional para que el día primero de mayo nos acompañe en esta gran marcha que vamos a hacer de celebración del primero de mayo, pero también va a evidenciar, teniendo a toda la población ahí, Magisterio Nacional, con todas sus familias, con todos sus amigos, hay que invitarlo al primero de mayo, porque va a ser una forma de manifestarle a este gobierno que hoy se va y al que viene, de que nosotros no estamos dispuestos a seguir permitiendo que los proyectos que se impulsan vayan a deteriorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras y por consecuente de las familias.